Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. 22 con 2 minutos. Presentación nueva tenemos en estos momentos en Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X. www.facebook.com/tuzonax para que nos puedas sintonizar en el streaming y también en nuestro Facebook fanpage de Ataque Directo, Ataque Directo FM, femenino masculino. Y por supuesto, seguirnos en las redes sociales de Tu Zona X, en Twitter y en Instagram, arroba Tu Zona X, y en Ataque Directo, arroba Ataque Directo Radio en Instagram, y en Twitter, arroba guión bajo Ataque Directo. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción de este espacio, y antes de comenzar el programa, queremos aclarar un tema que se ha hablado dentro del transcurso del día, que es lo siguiente. La ministra de Deportes, Cecilia Pérez, acaba de señalar que acaba de brindar permisos para que algunos clubes deportivos, tanto de Primera División A como Primera División B, vuelvan a sus entrenamientos, obviamente respetando los códigos de cuarentena y de sanitización debido al coronavirus. Por lógica, hay algunos clubes que no cumplen todo esto porque se mantiene la cuarentena en sus regiones, pero eso no significa que el fútbol va a volver pronto. Hoy no, todavía no hay una fecha definitiva, pero sí pueden volver a entrenar, pero tienen que hacerse los controles respectivos para que no existan más rebrotes como lo que sucedió en su momento en Europa. También volverían a entrenar los deportistas de alto rendimiento olímpico, pero, y a lo que nos compete en estos momentos, lamentablemente la tercera división y en especial el fútbol femenino todavía no tienen cabida en estas normas porque aún no se define lo que va a pasar con la ANFP, ya que hay elecciones a fines de mes para reemplazar a Sebastián Moreno y también definir cómo realmente va a ser el campeonato del fútbol femenino porque supuestamente hay un torneo de transición que se va a jugar en octubre, pero todavía no hay nada dicho al respecto. Daniela Contreras, Dani 9, amiga mía, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué te parece estas medidas que te acabo de comentar en estos momentos? Hola Gonzalo, buenas noches y bienvenida a toda la gente que está conectada en este momento a nuestro programa y también ansiosa por escuchar la entrevista que vamos a tener. Me gustaría expresar mi opinión al respecto sobre esta medida que pretende implementar el gobierno. Y la verdad es que siento que si bien es muy importante que los deportistas de alto rendimiento vuelvan a sus entrenamientos, porque obviamente con esta cuarentena y con los espacios reducidos no han podido entrenar en las mejores condiciones ni a lo mejor mejorar su rendimiento, creo que el país no está preparado todavía para que la gente empiece a normalizar sus actividades. Y eso me parece un poco grave, la verdad, bien grave. Y me gustaría que, ojalá, esos 884 deportistas chilenos que van a tener ese permiso, ojalá que pudiesen aguantar un poquito más de tiempo para que bajaran las tasas de contagio y que pudiera el país estabilizarse en cuanto a lo que estamos viviendo con el COVID. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso quería darte el espacio para que manifestaras también lo que comentabas. Bueno, lo habíamos conversado dentro del transcurso del día y sí, es un tema muy complejo. Hay que ver qué va a pasar con los casos dentro de todo nuestro país, cómo se va a ir la curva, si va a bajar, si va a subir, si vamos a retomar nuestra vida, pero todo depende de nosotros mismos, que hagamos casos en las indicaciones y que también los futbolistas y los deportistas de alto rendimiento se cuiden y no tengan ningún inconveniente en lo que es su salud. Dejamos de lado este tema que estábamos conversando con Daniela porque tenemos una invitada de lujo, gentileza de nuestros amigos de Fútbol Connect, y agradezco personalmente a mi gran amigo personal Manuel Sánchez, conductor del programa Mágico y Misterioso, por hacer las gestiones respectivas, porque me siento honrado, y debo decirlo, porque estoy con dos históricas del fútbol sudamericano. Una, que es compañera de labores en Ataque Directo y fue parte de nuestra selección nacional en la década pasada.
Y la invitada del día de hoy tiene una carrera fascinante tanto en el aspecto futbolístico como en el aspecto como entrenadora profesional. Sus mayores logros como futbolista los logra en el cuadro de Universitario de Deportes. También participó en Sporting Cristal, en Copsol, y fue seleccionada de Perú, donde obtuvo el primer triunfo ante Chile en el año 1998, donde su escuadra sale tercera en el Sudamericano Femenino que se realizó en Mar del Plata en marzo del año 1998. Tras su retiro se dedica a estudiar exhaustivamente, participa en equipos de futsal, ya sea femeninos o masculinos, fue seleccionadora de su país y también hizo cursos para perfeccionarse como entrenadora en la escuela del Real Madrid. Para nosotros acá en Ataque Directo le damos la bienvenida a Vivian Aires desde Perú. Vivian, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Daniela. Aquí, pues, ansiosa, feliz, contenta de poder, dar a conocer un poco de mi trayectoria y sobre todo hablar de fútbol, que es lo que más nos encanta, ¿no? ¿Cómo surge Vivian Aires como futbolista profesional? A ver, el fútbol a mí llega tarde, pero llega tarde a nivel competitivo, ¿no? A nivel de ligas. Pero llegó como llega para a todos los hombres, empecé a jugar desde los 3 años, tengo hermanos mayores que yo y entonces ellos me agarraban como punching ball, o sea, me tiraban ahí que yo sea el rival y aprendí a jugar fútbol con ellos, ¿no? Entonces me fui desarrollando y recién a los 20, no me acuerdo qué edad, 23, 24, 25 máximo, empezamos a jugar fútbol a nivel competitivo, pero... yo me inicio en el fútbol ya competitivo porque me voy a Canadá, me llevan a Montreal a jugar en un equipo que se llama Omega de Montreal y estando allá me llaman de Perú para decirme si quería jugar fútbol porque se iniciaba la primera liga de fútbol femenina, no voy a decir profesional porque no era profesional y yo regreso porque en Canadá tampoco se jugaba por plata. Y la verdad, hacía demasiado frío, quiero ir a Perú, regreso a Perú y bacán, regresé para Perú y así empieza mi trayectoria en el fútbol, ¿no? Que es en la U, dicho sea de paso, ¿no? No en la U de Chile, sino en la U de Perú. Claro, o sea, comprendemos eso. Dani. Sí, Vivian, ¿en qué año surge esa oportunidad de viajar a Canadá? ¿Y cómo? Pensando en que en el momento en que sucedió... era mucho menos visto el fútbol femenino, por lo tanto, era más difícil. Yo la verdad tenía un enamorado que en el momento que estaba con él, él se va por tema laboral, se va a trabajar a Canadá, y él su padre era muy conocido aquí en Perú, un periodista muy conocido, y entonces él incursiona en el periodismo allá en Canadá. Entonces se mete por todo lo que es el fútbol femenino y es más, él me manda, me acuerdo aquella vez porque hablé con Andrea, no sé si conocen a Andrea Rodebach, ella ha sido para mí una de las mejores jugadoras mexicanas y me manda una foto de Andrea Rodebach porque él me conocía, él sabía cómo jugaba yo, ¿no? Me dijo, tienes que venirte aquí, hizo los contactos y me llevaron para jugar allá y estuve jugando allá un tiempo. Hasta que se presenta la oportunidad de jugar en la U, así es que decido regresar. La verdad, terminé con él, entonces como no funcionó, me regresé. Una mezcolanza de amor y fútbol, tus inicios, podríamos decir. Eras más chica, no vivías de fútbol. O sea, si tú me dices hoy, ahora... Y tengo, no sé, 23, y estoy jugando, pues definitivamente no me regreso porque son otros tiempos, ¿no? En ese momento yo sabía que del fútbol no iba a vivir, ¿no? Por lo menos como jugadora no. Como entrenador sí vivo, pero como jugadora no. Y en este caso, ¿qué significa para ti el cuadro de Universitario de Deportes? No solamente en tu carrera como futbolista, sino que también a nivel personal. A ver, yo no sé por qué los jugadores cuando ya llegan a profesionales nunca dicen de qué equipo son hinchas. Yo siempre voy a decir, soy hincha de la U y siempre voy a ser hincha de la U. Por más que el equipo esté jugando mal, por más que no gane ya hace tiempo. En el caso del femenino, no. El femenino es un equipo que no sé cuántos torneos ya han habido, pero
me invento, de 20 torneos, 18 hemos ganado, ¿no? Así es que la U es, para mí, es del equipo del que me enamoré desde niña y por el cual, pues, me gusta el fútbol, ¿no? Así es que significa mucho en mi vida, ¿no? Sabes, Daniela, yo estoy de acuerdo en este caso con Vivian, y no solamente los futbolistas, sino que también los comunicadores tenemos ese mal hábito de esconder nuestro equipo predilecto por el afán de no caer mal con el resto, pero yo creo que uno también tiene que mantener esa objetividad al respecto, aunque eso se da siempre en la lógica porque el comunicador o el futbolista critica más siempre al equipo que más le gusta. Lo que pasa es que no hay una objetividad más bien, ¿no? Tu corazoncito se va para un lado. Tú te das cuenta cuando un periodista, por ejemplo, habla, tú te das cuenta de qué hincha, de qué equipo es hincha, ¿no? O a veces sabes, para mí es mejor porque, vamos a suponer, tú dices que eres hincha de, no sé, por ahí Choco, no sé, de Colo-Colo, y de repente estás hablando y estás dándole palo a Colo-Colo, y eso se ve mejor porque la gente te va a ver con mayor, o sea, oye, es un periodista serio porque el corazón no deja que lo venza. Pero cuando de repente no dices hincha de qué equipo eres y siempre defiendes a un equipo y ese equipo, vamos a decirlo así, no está bien, la gente va a empezar a decirte, no, es que este es hincha de ese equipo, ¿no? Así es que yo pienso que cuando la gente es sincera y es objetiva, no le va a ir mal, más bien, le va a ir muy bien. Claro que sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Daniela. Sí. Gonzalo, a mí me gustaría indagar un poco sobre la carrera de Vivian, pero ya en la selección de Perú. Démosle nomás. Sí, Vivian, el primer partido, si no me equivoco, que ganó Perú como selección fue en el Sudamericano de 1998 y ante Chile. ¿Qué significó eso para ti? Porque estuviste formando ese plantel. Y también tuviste la posibilidad de estar en cancha. Sabes que nosotros terminamos el campeonato en el 97, sale la U campeón y nos dicen se va a hacer la convocatoria para el primer sudamericano. Bueno, dicen la historia que ha habido otros en los 70, pero bueno, no lo sé la verdad. Pero ya oficialmente el primer sudamericano registrado se puede decir que es el de 1998, donde participan las 10 selecciones de Sudamérica, ¿no? Y bueno, es la convocatoria y tuvimos solamente enero, febrero y parte de marzo de preparación para ir a este sudamericano. Y como preparación fuimos a hacer una gira antes, que fue precisamente a Chile y Argentina, donde nos fue muy bien en Chile. Es más, terminó casi en bronca en Chile, jugamos dos partidos y de ahí nos fuimos a jugar a Argentina. Ahí tengo una experiencia un poco desagradable con el tema de la organización. En ese momento, o sea, no solamente Perú como selección, sino las mismas jugadoras argentinas, porque hubo mucha discriminación en el partido que nosotros íbamos a jugar, ¿no? Pero voy a ir al sudamericano en sí. Nos preparamos, tuvimos esta preparación, fuimos a Argentina. Y empezamos con el primer partido perdiendo contra Brasil 15-0. Nos dieron katana, pero todo el mundo decía que Perú, bueno, a lo largo cuando terminó el sudamericano, el único equipo que salió a jugarle a Brasil fue Perú, porque todos los equipos que jugaron contra Brasil se metieron atrás y bueno, yo no quiero que Brasil me meta, no sé, 15, 16 goles, ¿no? Y eso tiene anécdota, porque después nos escribían por, bueno, no me acuerdo si había correo o era llamada por teléfono, porque no existía el celular, y nos decían, ahora ya saben lo que se siente, ¿no? Ya saben cómo siente, en ese momento había un equipo que se llamaba, no sé, ahorita no me acuerdo los nombres, pero era un equipo que siempre que jugábamos, ya sea la U, el Cristal, les metíamos 15, 16 goles, ¿no? Eran los equipos malos. Entonces ya nos decían a nosotras, ahora ya saben lo que se siente, ¿no? Ya saben lo que se siente que te metan 15, ¿no? Entonces para nosotros fue horrible, llegamos al hotel, nadie quería bajar a comer, nos obligaron a bajar a comer, y de ahí en adelante no paramos hasta jugar el pase para el título, ¿no?
Nosotros nos dijimos, bueno, a nosotros no nos van a hacer esto, sabíamos que éramos buenas, pero Brasil ya tenía años jugando, años practicando, y bueno, y no hay que tapar el sol con un dedo, que técnicamente pues sus jugadoras no tienen 2 por puesto, sino 3 por puesto, ¿no? Así es que fuimos osadas, salimos a jugarles de igual a igual, y cobramos, ¿no? Así es que de ahí en adelante, creo que el segundo partido fue contra Chile, después fue contra Ecuador, la verdad, ¿no? La verdad, te miento si te digo contra quién fue. Esa foto es del hotel donde estábamos, porque en esa época, pues, todas las selecciones se hospedaban en el mismo hotel. Esas son las brasileras, ¿no? Entonces, le ganamos a Chile. Nuevamente se repitió el score que se repitió. El score que veníamos, que habíamos jugado en la previa, en la gira que tuvimos contra Chile, ¿no? Y de ahí jugamos contra Ecuador, si no me equivoco, y después el pase por el campeonato lo jugamos contra, perdón, el pase para entrar a la liguilla lo jugamos contra Colombia, que les ganamos, y después jugamos contra Argentina para el pase a la final, ¿no? Y el pase a la final, no fuimos a penales, y el árbitro, la arquera de nosotros, tapa el gol, cuando en esa época no te veían si se adelantaba un paso, porque siempre se adelantaban un paso, y bueno, obviamente está jugando en Argentina, no validó el gol que tapó la arquera de nosotras, y bueno, al final fallamos y no pasamos a la final, ¿no? Así es que hubiera sido tal vez nuestro primer mundial, porque en ese entonces iban los dos primeros equipos, perdón, iba el equipo campeón y el segundo iba a un repechaje, ¿no? ¿Qué sentimos? Sentimos mucho, porque ganar tu primer partido con Chile, imagínate, ¿no? Veníamos de haber perdido contra Brasil y luego lo ganas, te levanta la moral y te sientes pues que sí se puede, ¿no? Así es que, nada, eso es básicamente la experiencia en ese sudamericano, donde el nivel era relativamente bueno, porque no era malo, era bueno. Habían selecciones que tenían jugadoras muy, muy buenas, pero las demás no todas eran buenas, ¿no? Así es que hoy sí, pues ya tú ves un nivel de selección en todas las selecciones donde la media es pues de la mitad para arriba, ¿no? Y no una jugadora que todavía le falta, ¿no? Entonces así es que hubo una bonita camada de Perú en esa época, que es siempre nos están diciendo pues fue la mejor época de Perú, ¿no? Porque se logró un tercer lugar, luego pasaron un poquito de años, fuimos campeonas bolivarianas, pero después hubo un bache en Perú y desapareció el fútbol, porque desapareció como 5 años, o sea, desde el 2005 casi hasta el 2010. Y después ya ha empezado otra vez, pero todos los países siguieron, ¿no? Siguieron, y nosotros, en vez de haber aprovechado esa fama que estaba teniendo el fútbol femenino, lo tiramos para abajo, ¿no? Y nada, hoy estamos tratando de levantarlo, ¿no? Para retomar el tema de anécdota, tengo entendido que ese partido que ustedes le ganan a Chile con gol de Susana Quintana, usted se perdió un penal, ¿cierto? No. Por algo leí al respecto, que se había perdido un penal, y lo otro, complementando el dato de... Sí, voy a patear un penal. Y yo recuerdo que el presidente en ese momento me dice, Vivian, lo partiaste perfecto, ¿no? Porque le di al palo, o sea, le di al palo, más esquinado no lo pude meter, le di al palo y bueno, y va al palo, si me has hecho acordar, mira, va al palo y la arquera se voltea porque ya hace esto, va al palo y la bola va hacia sus manos, ¿no? O sea, fue al palo, fue una carambola, ¿no? Así es que por eso me dijo, ¿no? Fue el penal que mejore, o sea, el penal perfecto, ¿no? La tiraste al palo para que la agarre la arquera. Pero bueno, y ganamos, lo que importa al final era que ganamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando uno, la gente no entiende que cuando uno va a patear un penal, si bien el arco es grande, pero ahí cuando tú vas a patear el arco se te hace chiquitito, ¿no? Claro, porque quien tiene más que perder es el que va a patear. Entonces, como sabes que tienes, como sabes que tienes más para ganar, eso te pone más nerviosa, ¿no? Entonces, como sabes que tienes todas las de ganar, lo primero que piensas es voy a perder, entonces la fallas, ¿no? Algo que aprendí y de ahí en adelante pues dije, no vuelvo a fallar un penal, ¿no?
Suele pasar eso, y lo otro que también como dato estadístico al respecto, que usted comentaba de Brasil, que promedio metió 12 goles por partido, anotó la cifra de 60 goles en ese campeonato, que hasta el día de hoy ni en el fútbol masculino se ha superado, lo cual no es menor. 60 goles. Sí, era una volante con mucho gol, pero habían otras que metían más goles, sí, pero que eran las delanteras, pero sí era algo notorio porque un volante con tanto gol era raro, ¿no? Por eso a mí me podían poner a jugar de delantera y yo no tenía ningún problema, ¿no? Pero jugar de delantera precisamente no era lo que más me gustaba porque muchas veces tienes que recibir la bola de espaldas y no era lo que más me gustaba, ¿no? No me sentía tan cómoda así. ¿Vivian? ¿Sí? En ese sudamericano, ¿pudiste entablar relación con la selección chilena o alguna jugadora? No sé si tienes el recuerdo de alguna de ellas o conservas alguna amistad el día de hoy. No, porque como te dije, previo al sudamericano, nosotros hicimos dos partidos contra Chile y en el segundo partido nosotros terminamos en bronca. Nosotros nos peleamos, ¿no? Hubo una falta, porque me acuerdo, hubo una falta contra mí, que me levantaron, terminó al suelo. Entonces, obviamente, como sabes que es en el fútbol, vino en medio del conato, y sí, tengo que confesar, estando en el piso, yo levanto la cara y veo una compañera mía que por atrás, de todo el tumulto, porque estaban todo el mundo alrededor, viene y le mete un golpe a la chilena que me había pateado a mí, ¿no? Y salió corriendo, salió disparada, ¿no? Y todas golpearon y se armó el despelote. Entonces yo me imagino que por eso, cuando ya nos hemos encontrado en el sudamericano, porque como te digo, estábamos todos en el mismo hotel, no nos cruzábamos, ¿no? O sea, nosotros hemos hablado, yo recuerdo haber conversado mucho con la gente de Brasil y la gente de Argentina. Porque la verdad también no nos dejaban salir, ¿no? Estábamos en los cuartos y había, me acuerdo, en ese hotel, en el primer piso, había una zona de recreación y ahí era el único sitio donde te podías encontrar, porque después era todo muy, muy rígido, ¿no? No puedes ir para allá, no vayas para acá. Si las chilenas, no sé, cenaban a las 7, nosotros cenábamos a las 8, era muy raro. Entonces, justo coincidíamos más con la gente de Brasil y Argentina, ¿no? Pero no con Chile. Pero no, o sea, no hubo gran problema, excepto esa anécdota que te digo, porque yo siempre lo cuento porque me maté de la risa, ¿no? Yo estando en el piso, porque mi compañera era pequeñita y le mete un combo es un puñete, por atrás, a la que me había, porque sí, me golpeó, me dio muy, muy duro. Y se armó la bronca en ese momento, ¿no? Pero bronca que no llegó a puñetes ni nada, sino a perseguirnos todos por el campo, ¿no? Claro que yo no me di por enterada porque yo estaba en el piso, ¿no? Pero sí, muy anecdótico. Sí recuerdo que después cuando Chile ha venido a Perú a un partido amistoso con Perú en Chincha, yo fui a ver porque yo ya no jugaba. Y una de las chicas de Chile se acercó a mí y me dijo, hola Vivian, ella se acordaba de mí, ¿no? No tengo ahorita el nombre, y después cuando la vi dije, sí, me acuerdo de ti, pero bueno, son tantos años, no me acuerdo el nombre, pero es más o menos que ella me hizo acordar de aquel momento, ¿no? Pero era ella la que se acordaba un poco más de mí, porque yo de verdad soy pésima, te puedo ver hoy día, te puedo ver durante un año y pasan dos años y yo esa cara la conozco y no es que sea sobrada, sino que simplemente no soy fisionomista, así es que las caras se me van, ¿no? Claro. Comentaste que después hablaba más con la selección de Argentina, pero en el comienzo de ese sudamericano tuvieron un episodio donde dijiste que había sido un poco discriminatoria. Lo que pasa es que fuimos a jugar a Argentina en la gira y fuimos más o menos, fue en febrero, y tú sabes que en Argentina hacen los campeonatos de verano, ¿no? Los torneos de verano, los hombres, y estábamos para jugar, íbamos a jugar de preliminar, no recuerdo si era de River, pero era en Mar del Plata, recuerdo el partido,
y fuimos a jugar de preliminar y nos citaron a las 7 porque el partido iba a ser a las 8 porque el partido de ellos se jugaba a las 10 de la noche. Cuando nosotros llegamos, nos dijeron que el partido nos iba a dar hasta después de jugar con ellos porque si no les malográbamos el campo. Obviamente nosotras que vamos a esperar hasta las 12 de la noche para jugar. Sí, hasta las 12 de la noche. El estadio estaba lleno. Esperamos, estábamos ahí desde las 7 de la noche. Eran las 10, empezó el partido, sí, muy entretenido todo. Ya eran las 11, 12, terminó. Y nos dicen, sí, el partido se va a dar, van a jugar. Nosotros nos miramos, yo de verdad me moría de sueño. Ya todas estábamos con mucho sueño, sobre todo porque también nosotras estábamos con el horario cambiado. Bueno, no cambiado, pero teníamos 2 horas de diferencia con Perú más. Y jugamos a las 12:30, casi la 1 de la, porque a las 12 terminó el partido de ellos, bajamos mientras que calientas y todo, jugamos a la 1 de la mañana, ¿no? Ya no recuerdo cómo terminó, creo que terminó 2-1 el partido, ganaron ellas. Fue muy buen partido, pero sí, tanto Argentina como nosotros estábamos muy, muy fastidiados por el trato que habíamos recibido, ¿no? O sea, no éramos un club, era una selección nacional y qué tanto podíamos malograr el césped, ¿no? Así es que eso fue lo que pasó. Siempre dije que era por un tema de machismo. Siempre he dicho que en Sudamérica hay mucho machismo, pero en ese momento, hoy ya cambió un poco Argentina, pero en ese momento en Argentina el machismo era muy, muy fuerte, ¿no? Mira, qué importante lo que tú comentas en este caso, Vivian, el tema del machismo, y aquí como hombre también uno tiene que hacerse la autocrítica al respecto, porque es un tema que ha ido, yo siento que cada día cuestionándose para que ustedes, no solamente en el ámbito futbolístico, sino que en el ámbito de vida, sean tratadas con el respeto que se merecen. No solamente en el aspecto social, en lo político, sino que también en el aspecto laboral, que tengan los mismos derechos, los mismos deberes y que tengan las mismas facilidades para el crecimiento. Y eso es lo que estamos apostando, claro está, para el fútbol femenino a nivel sudamericano, que tenga el mismo crecimiento y las mismas igualdades y oportunidades de desarrollo para que podamos potenciar este hermoso deporte que a nosotros nos gusta tanto, que es el fútbol. Exacto, lo único que pedimos es un poco de, entendemos que no generamos, no movemos el dinero que mueven los hombres, pero si nosotros vamos 100 años atrás, 50 años atrás, el fútbol masculino no movía la plata que mueve hoy, entonces denos la oportunidad de que yo sé que el gran problema del fútbol femenino, que tal vez hasta el día de hoy no sea 100% atractivo, es porque muchas de las chicas que actualmente juegan no se iniciaron desde la barriga de las mamás, no se iniciaron a los 10, 12 años, y que ya vienen con habilidades diferentes, ¿no? No tienen la misma técnica, no tienen la misma las mismas habilidades para jugar al fútbol, que no es lo mismo con una niña que empieza a los 3 años, ¿no? Tal vez esa es la diferencia en ese grupo de jugadoras de Perú de esa época, porque te tiras 15, 20 años atrás y éramos la mayoría que habíamos jugado en la calle con nuestros hermanos desde los 3 años, 4 años, 5 años, y sin embargo años después ves a chicas que juegan fútbol, están en una selección, pero empezaron a jugar fútbol recién a los 10, 12 años, ¿no? Entonces ves mucha diferencia técnica y eso no permite obviamente, las chicas no saben jugar, claro. Antes tú jugabas en la calle, hoy los tiempos cambiaron y se volvió peligroso y ya la gente no salía a jugar a las calles. Entonces, esto va a cambiar porque ya la gente ya dice, ya la mujer no se siente mal por jugar al fútbol. Entonces, esto va a cambiar a medida que las chicas se inicien desde temprana edad. Entonces, las niñas que están empezando hoy a los 6 años, y aquí a 10 años tú vas a ver un nivel de competencia en una sub-17 muy bueno, muy alto, no vas a ver que todavía hay chicas que tienen deficiencias. Es más, en las selecciones mayores todavía hay algunas chicas que tienen algunas deficiencias. Pero claro, es lo mejor que hay en ese país en ese momento, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en el Mundial de Francia ahora y fui a ver las 2 semifinales y la final del Mundial. Y si bien, claro, el show, el espectáculo es un Mundial, es todo, o sea, se vive como se vive en un Mundial, pero todavía, pues, tú
tú sientes que todavía falta un poquito, ¿no? Falta un poquito para tener ese atractivo al 100% que lo tiene el de hombres, ¿no? Pero igual es algo muy lindo, muy bueno, y que esto va a mejorar, pero denos la oportunidad de poder crecer, por lo menos no nos pongan trabas, ¿no? Sí. Vivian, a propósito de ese Mundial de Francia, ¿alguna jugadora que te haya llamado la atención, así como una jugadora revelación, que hayas observado y que te haya gustado su estilo? Mira, la verdad, no pude ver mucho del Mundial porque me encontraba en España haciendo una maestría en dirección de fútbol, y obviamente tú sabes que moverte en Europa es facilísimo porque tú eres cerca, así es que cuando se me dio la oportunidad de poder ir al Mundial, solamente pude ver esos 3 partidos y por ahí vi un partido más. Pero no en presencial, sino por tele. Entonces yo obviamente me encontraba en Madrid, no podía por la maestría ver, no tenía tiempo para ver los partidos, pero siempre tú esperas pues de la potencia que es Estados Unidos, ¿no? Esperas ver un nivel muy alto de ellas. No te mentiría si te digo que las conozco a todas, porque como dije antes de empezar el programa, no es como el de los hombres, ¿no? Tú haces clic y sabes de Cristiano Ronaldo, sabes toda la vida de Cristiano, de todos los jugadores del mundo, o sea, de Messi, no sé, de... ¿Cómo se llama el jugador de ustedes que está en Barcelona? Me olvidé el nombre. Arturo Vidal. Arturo Vidal, o sea, ¿entiendes? O sea, sin necesidad yo de seguirlo, sé de ellos, ¿no? O sea, y si no me dan información de las mujeres y no tengo dónde encontrarlas, difícilmente pueda saber quién es la mujer. Pero me gustó, por ejemplo, la defensa central de Francia, una morena, ella, alta, no recuerdo el nombre de ella. Me gustó creo que era una mixta de España, que movió mucho el equipo, que tampoco sé el nombre. Y esperé un poquito más de Estados Unidos, ¿no? No me terminó de llenar la Rapinoe, porque yo creo que para la edad, porque yo creo que ya fue su último mundial, rindió dentro de las expectativas, pero esperaba más de la otra chica que es conocida, no recuerdo su nombre ahorita, soy pésima con los nombres, perdónenme. Alex Morgan, ¿no? Ella, por ejemplo, esperé muchísimo más de ella. Esperé una final muchísimo más fuerte, que una Holanda le hiciera más pelea a Estados Unidos, pero el estadio era todo Estados Unidos, ¿no? Por donde tú giraras la cabeza, todos eran de Estados Unidos. Holanda veía muy pocas camisetas anaranjadas. Y yo creo que Holanda sintió el peso de la camiseta de Estados Unidos, ¿no? Porque Holanda venía muy bien, y creo que le pudo haber hecho una gran pelea, ¿no? Pero yo creo que como vi el Mundial, la final debió ser Estados Unidos-Inglaterra. Lástima que en la semifinal se encuentre Estados Unidos con Inglaterra, ¿no? Y ya no llega. Oiga, mi estimada Vivian, Dani, les tengo una gran noticia. Queremos agradecer la tremenda sintonía que estamos teniendo en estos momentos a través de la señal de Tu Zona X. Y hay mucha gente que tiene varias inquietudes y dudas de la carrera de Vivian, y las vamos a ir respondiendo paulatinamente. Nos escribe acá Francisco Samuel Galleguillos, dice: Wendy Renard, central de Francia, y Jenny Hermoso, de España, para aclarar los nombres que tú habías comentado. Gracias, tal cual. Francisco. Sí, justamente yo quería aportar con eso. Wendy Renard es una jugadora muy alta, como defensa, sí, central. Según... Sí. Según la estadística acá, dice que mide 1,87 m y recién tiene 29 años. O sea, le queda harto todavía. Exacto. O sea, a los 35 años va a ser una máquina esa mujer en el Mundial. Lo bueno que en mujeres el tiempo de retirada, digamos así, es más prolongado que el de hombres. Como hay todavía mucha competencia en hombres, o sea, en mujeres todavía la competencia no es tan fuerte, que te da tiempo a extender un poco más tu carrera, ¿no? Ya más o menos a los 33, 34 años se están diciendo, ya ve para tu casa, y yo creo que las mujeres podrían jugar tranquilamente
hasta los 40, como es el caso de la brasilera, que contra ella jugué en el 98, imagínate. Mira, ¡qué genial! Es este, tampoco me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? ¿Qué es la amiga, ella. Y a ella la fregaba, es más, si no me acuerdo, creo que en una de las fotos que estás pasando está ella. Si no está ella, entonces, sí, imagínate, tiene la vida y sigue jugando a muy buen nivel, pero se lo permite que es el nivel de la competencia. O sea, yo no creo que un jugador a los 40 años pueda ser titular y jugarse todo un partido si el nivel fuera muchísimo más alto. Entonces, eso es un indicador de que todavía a las mujeres nos está faltando esa intensidad, esa fuerza, para seguir mejorando, ¿no? Y lo que toda la gente espera, sobre todo el público masculino, ¿no? No, las mujeres siempre comparando con los hombres. Nunca vamos a ser como los hombres, jamás. El que pretenda que seamos como los hombres ya perdió, pero sí podemos dar un muy alto nivel, y el muy alto nivel lo vamos a dar en medida de que la técnica de la mujer mejore muchísimo, ¿no? Y sobre todo se mejore mucho, creo que en el fútbol femenino, donde estamos un poquito flaquitos, es en la parte del arco, ¿no? El arco es el mismo tamaño que usan los hombres, y obviamente las mujeres no somos de 1.90 m, sí. Y no tenemos la potencia del hombre para saltar, pues. Pero ahí discrepo, ¿no? Ahí discrepo contigo. Disculpa, Dani, ahí discrepo un poco con Vivian, porque nosotros acá en el programa analizábamos al respecto, y una de las cosas que nos llamó la atención del Mundial, que habían varias porteras, incluida nuestra Tiane Endler acá en Chile, que pasaban el 1.80 m, y a principios de año, no sé si ustedes se recuerdan, hubo una polémica por parte de Fabio Capello, que él señalaba que el arco para el fútbol femenino debiese ser más chico que el del fútbol masculino, que causó repercusión y todo lo demás. Pero yo considero que hay muy buenas porteras en lo que es el fútbol femenino a nivel general, pero creo que hay que esperar más tiempo y darle más cabida para que esto se siga potenciando. Pero yo creo que sí hay potencial, hay harto. La holandesa, la portera norteamericana, que no me recuerdo el nombre en este momento, y nuestra Tiane, solo más claro ejemplo, sí. Decir. Lo que vi tanto a nivel sudamericano, y a nivel sudamericano nuestra fortaleza no es tanto la altura. Creo que Cristiana Endler es la única arquera alta que ha tenido Chile, y bueno, también ella tiene su genética por parte del papá, que tiene descendencia alemana, entonces yo creo que si no fuera por eso, a lo mejor tendríamos una arquera más bajita. Pero comparto que sí, hay un muy buen trabajo y hay arqueras talentosas, pero esa sí es, creo que es un factor común, que puede ser una debilidad también. Ojo, no digo que no sean talentosas, ¿eh? Porque tú puedes tener una arquera de 1.50 m y es súper talentosa, pero no le va a dar para llegar al ángulo, no le va a dar para hacer esas atajadas espectaculares que tú lo ves en los hombres. Ahora, tú me hablas de las arqueras, claro, estás hablando de la arquera de ustedes, que no sé pronunciar su apellido. Endler. ¿Cómo? ¿Ah? Endler. Endler. Ya, Endler, por ejemplo, es súper alta. Es tan alta o más alta que muchos arqueros hombres. O sea, obviamente, una arquera como en ella, sí, tú la vas a trabajar y sí, va a llegar. Pero como dice Daniela, pues acá en Perú, la arquera más alta que hemos tenido era la que estuvo en la época que estuve yo, que medía 1.72 m, y era altísima, ojo, era altísima, 1.72 m. La raza peruana, las chicas precisamente no son de 1.80 m, esas son las caucásicas, pero en Perú, si encuentras una jugadora que pueda ser alta y la quieras dirigir hacia el arco, pues no vas a tener muchas de 1.80 m, entonces no hay mucha variedad, y eso en general en todo Sudamérica, o sea. Entonces, eso le quita un poco de espectáculo al fútbol porque, claro, tú tiras una pelota medianamente un poquito esquinada y la arquera no va a llegar. Entonces, una de las cosas que debemos trabajar mucho es en la potencia, en el remate fuera del área para precisamente aprovechar la deficiencia que para mí tiene hoy el fútbol femenino, y que es el arco. Pero ojo, eso no quiere decir de que no hayan buenas arqueras, hay buenas y muy muy buenas, ¿no? Pero no es el común denominador que sucede en todos los países, ¿no? Si tú pones
haz un estudio ahorita, un análisis de todas las arqueras que hay en la liga de ustedes femenina y dime cuántas pasan el metro 75, ¿no? Eso es verdad. Quiero continuar con los saludos en estos momentos porque hay mucha gente que está posteando y eso quería continuar. Acá, por ejemplo, Francisco Galleguillos, para que tú sepas, Viviana, es una enciclopedia andante de fútbol femenino chileno, nuestro amigo Francisco, que algún día lo vamos a invitar, por supuesto, acá al programa. Nos manda saludos. También tenemos saludos por parte de Fútbol Connect Perú, también que te saludan desde el streaming de Tu Zona X. Y acá escribe lo siguiente, Francisco. Dice... Naer, portera de Estados Unidos, pero ninguna como nuestra Tiane Endler. Y también te corrobora la jugadora brasileña que también participó en la Copa América de Chile 2018 y jugó el Mundial de Francia, que es Formiga, que tiene 42 años. Así es. Así que jugó conmigo. Un pequeño datito que me decía Vivian, que la portera de ella medía cerca de 1,72 m. Y si nos vamos un poquito más hacia el norte, Estados Unidos, hay una arquera que a mí yo soy fanática de ella, y que es Hope Solo. Y el dato curioso es que mide solamente 3 centímetros más que la arquera peruana en ese entonces, 1,75. Está acá, la que está ahí de arquera, la media rubia, ella. Ella, perfecto. Ella mide 1,72 m, no mide más. Claro, al lado de todas nosotras era altísima, porque yo mido 1,57 m. Con chimpunes mido 1,58 m, 1,59 m, así es que... Pero, por ejemplo, Marta da Silva, la jugadora brasileña, creo que mide por ahí también, 1,58 m, no mide más de 1,60 m. Mira, tú sabes que yo vi a Marta y vi a Sisi, y yo me quedo con Sisi, te digo. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que pasa es que en ese entonces no, el fútbol no tenía la propaganda y ni la promoción que hay hoy. Sisi para mí era tremenda jugadora de Brasil. Muy, muy buena. No voy a decir que es mejor que Marta, pero era tan buena como Marta. Yo creo que si hubiera nacido 10 años después, Sisi era muy, muy buena. Muy buena. Era una jugadora muy completa. Tenía... Perfecto. Disparo de media distancia, bueno, muy buena. Pero nadie la conoce. Nadie jugar. Oiga, mi estimada Vivian, vamos a cambiar un poquito de tema porque ya tenemos que continuar con esta cronología de tu carrera como futbolista profesional. Ya hablamos de tus inicios como futbolista en Universitario de Deportes, tu paso por la selección peruana, el sudamericano del año 1998... Pero pasó algo muy importante en tu carrera como futbolista, que es jugar por el Sporting Cristal. ¿Cómo tú describes esa experiencia? Fue una experiencia buena. Los 2 años que jugué ahí salimos campeonas. Me lleva el que era presidente en ese momento de Cristal, que es el señor Lombardi. Él quería que yo juegue por Cristal. Y bueno, se dieron algunas circunstancias que sucedieron en la U que me hacen llegar a Cristal. Un club muy organizado, la verdad, y donde tuve la oportunidad pues, de recibir por primera vez un salario, porque lo que nos daban en la U era realmente para los pasajes, pero ya en Cristal sí les pagaban a las jugadoras. Desde que nosotros jugábamos ya en la U, en Cristal les pagaban, ¿no? Así es que llegar a Cristal para mí, económicamente hablando, fue buenísimo. Vuelvo a repetir, en ese entonces el fútbol no lo veías como algo del cual tú ibas a vivir. Yo regreso, después termino, salgo de Cristal, me voy para Copsol y me voy porque estaban ahí las chicas que habían estado en la U conmigo, ¿no? Eran mis amigas y jugábamos y éramos un grupo muy, muy unido. Es más, la selección peruana está en proporción... tenía más jugadoras de la U que de Cristal, ¿no? Pero era básicamente la selección peruana estaba integrada por jugadoras de la U y de Cristal. La experiencia fue buena, solo que el club quedaba lejos de mi casa, así había que manejar mucho. Yo andaba en moto, así es que me iba en moto a los entrenamientos. Pero buena la experiencia, compañeras también buenísimas, muy buenas jugadoras. Pero bueno, al final tú optas en ese momento por irte donde están tus amigas y que también son tan buenas como donde estabas, ¿no?
y dejas de lado la plata porque la verdad no era algo que yo necesitaba sinceramente, ¿no? Daniela, antes de darte el paso para preguntas, tenemos más posteos de nuestra gente. Mira, acá nos escribe Erwin Landsberger, dice, ¿el jugar en Canadá cuando más joven te brindó algún beneficio en tu fútbol? Y Kenneth Mesía, saludos para la profe Vivian, viéndola desde Lima, Perú, y dice que Sisi, la jugadora brasileña a la cual usted se estaba refiriendo, también jugaba futsal. Esos son los posteos de la gente, mi estimada Daniela, que nos brinda a través del Facebook Live de Tu Zona X y también de Ataque Directo FM. Canadá lo que me brindó es la oportunidad de ver el nivel de competencia, ¿no? En Perú, yo cuando me voy a jugar a Canadá no jugaba fútbol en Perú. En Perú jugábamos fulbito en la universidad o jugaba fulbito en el barrio, pero no era una competencia que tú pudieras llegar a una selección nacional para nada, porque no existía. Para mí fue un paso grande. Es más, cuando yo regreso a Perú, estábamos entrenando y yo le sacaba, no sé, nos mandaban a trotar alrededor del campo y yo le sacaba 2-3 vueltas, hasta 4 vueltas a la chica trotando. Pero si tú me preguntas cómo era yo en Canadá, pues yo siempre iba en el grupo de la mitad, porque marcaban un ritmo muy fuerte a la hora de trotar. Ya después, cuando yo llego a Perú, yo marcaba el ritmo en Perú, ¿no? Porque las chicas eran lentas trotando, y no es que eran lentas porque no pudieran correr más, sino porque no estás acostumbrada, no ves más allá, no sabes cómo pueden jugar más allá. Y sí, yo puedo decir que aprendí bastante, y allá también era el fútbol amateur, pero hay algo que a mí me encantó, por ejemplo, que no esperaban que el club les brindar algo, ¿no? Ellas, me acuerdo un día me dice Vivian, porque bueno, me hablaban en inglés, Vivian, nos vamos a reunir en el McDonald's, lleva tus zapatillas, una gorra, porque vamos a estar todo el día ahí en una esquina. Vamos a estar pidiendo plata. Entonces ellas iban con sus pancartas, somos el Club Omega de Montreal, por favor apóyanos para poder afrontar en la temporada del año. Hemos sido campeonas de Montreal el año pasado, apóyanos. Entonces íbamos por las esquinas con una lata y toda la gente colaboraba. Entonces al final del día nos juntábamos todas, volteábamos las latas y hacer los paquetitos, ¿no? Yo recuerdo que sacamos en un día, porque claro, éramos las 22 jugadoras que jugábamos, nos habíamos distribuido por todas las esquinas, y yo recuerdo que sacamos cerca, no te miento, que llegamos a sacar cerca de 10.000 dólares canadienses, ¿no? Era un montón de plata, y con eso compraban los uniformes y bueno, y todas las cosas que puedes tener. Lo bueno de allá es que en campos no gastan, porque tú sabes, es como en Estados Unidos, tienen campos de fútbol por todos lados, y simplemente hablan con la administración que van a usar el campo y ya está, ¿no? Así es que fue una grata experiencia, ¿no? Entonces, el tema es que a veces no nos apoyan como deberían apoyarnos, pero no podemos tampoco esperar que nos estén apoyando, sino nosotros echar y empujar el carro para adelante, ¿no? Y sí, como dice Kenneth Mesías, el futsal es importantísimo para el desarrollo del jugador, para el futsal, ¿no? Para el fútbol, ¿no? Daniela, dale más. Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? Sí, te quería dar el pase. A eso me refería. Ah, ya, genial. Yo quisiera saber, Vivian, ¿por qué decidiste dar el paso para formarte como entrenadora? ¿Y cómo fue ese proceso, remontándonos hacia años atrás, cuando tomaste esa decisión? Y el mundo en general, por la cultura que hay, no estaba tan preparado para ser tan abierto de mente con las mujeres que se dedican, por ejemplo, a una labor o a una profesión donde hay más hombres.
Porque no tengo miedo a los retos, porque no me siento menos que un hombre y porque me creo una persona capaz y creo que si fui buena como jugadora, dije, ¿por qué no voy a ser buena como entrenadora? Si me preparo, puedo ser buena entrenadora. Leo, tengo buena lectura del fútbol, así es que dije, voy por ahí. Y cuando estaba siendo jugadora, yo entro a trabajar a la Universidad San Martín porque estaban buscando entrenador para el equipo femenino de futsal, ¿no? Y entro a trabajar a la Universidad San Martín y empiezo a ver oportunidades y estando en Cristal me ofrecen estudiar la carrera de entrenador, que en ese momento era en la Asociación Peruana de Fútbol, y llevé un año el curso. Y de ahí empiezo ya, pero me empiezo a desarrollar más por la parte de futsal y me invitan a participar, a dirigir a un equipo que se llama Diablos Rojos, que pertenece a la Liga de Copa Perú, digamos, de la Liga de Barranco, pero que deriva, porque son varios torneos, varias etapas que se juegan en la Copa Perú para llegar al fútbol profesional. Entonces yo entro en la primera etapa, digámoslo así, y fuimos avanzando y me empiezo a ser conocida. Y luego cuando estoy trabajando con el fútbol, con el futsal femenino, yo voy y digo a la universidad y le dije, porque había futsal masculino, y yo les digo que quería armar el equipo de masculino, ¿no? Y me dicen, ah, Vivian, como que los chicos no dan pie con bola, ¿no? Dije, dame 2 meses, y si me das 2 meses, y las cosas van bien, me van a pagar el doble, les dije. Me dijeron, ya, ok, no creyeron, y al final me tuvieron que pagar el doble, porque las cosas funcionaron. Fue un éxito el futsal masculino en la San Martín. No solamente ya participábamos a nivel universitario, sino a nivel de clubes. Pero empieza a haber problemas porque, obviamente, cuando ya participas a nivel de clubes, donde en los clubes les pagaban a los jugadores, y a los míos pues no les pagaban ni tampoco recibían una beca, difícilmente tú podías sostener un nivel de competencia. Pero a pesar de eso, nosotros llegamos a ser campeones nacionales, jugamos una copa, una Merconorte, que vendría a ser una Copa Libertadores de futsal, y entonces el futsal se transmitía en el Perú a través de la televisión, y yo empecé a ser más conocida, dirigía fútbol, también trabajaba en ese momento en el Colegio Carmelitas, y era la jefa de la unidad técnica del fútbol del colegio, pero era solamente de hombres, ¿no? O sea, todo lo que era fútbol yo siempre fue con hombres, ¿no? Y tuve buena experiencia, nos fue bien, fuimos campeones en diferentes categorías, y me llega la oportunidad y me llaman para dirigir la selección nacional. Y llego a la selección nacional, pero porque me conocían del futsal, ¿no? Entonces, la persona que me lleva dice, bueno, si ella tiene la capacidad de poder carajear a los hombres y los hombres la respeten, porque se veía el respeto que había de ellos hacia mí, pues con mayor razón va a poder con las mujeres, ¿no? Así es que al final el fútbol es fútbol, no, la técnica no es diferente para el hombre ni para la mujer, es exactamente la misma, los conceptos, los principios, la táctica, todo es igual. Así es que simplemente empecé a trabajar y bueno, la idea era trabajar, quedarme 8 años en la federación, pero solamente fueron 2 años y bueno, se cortó el proceso. Y si me preguntas a mí si fracasé o no, yo creo que no puedo hablar de fracasos cuando tu planificación no la completas, ¿no? O sea, se corta, entonces simplemente los procesos se cortan y ya está. A veces te puede tomar un poco más tiempo, pero a veces simplemente no te dan la oportunidad de poder terminarlo, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que no solamente puede pasar a nivel de selección, sino a nivel de clubes. Hay que darles tiempo, porque no puede ser casualidad que a todos los entrenadores les pase que llegan a un sitio y si no encuentras resultados a la tercera fecha ya estén queriéndole cortar la cabeza, ¿no? Entonces, habría que creer en los procesos, porque creo que el profesional que llega a ya sea a una selección o a un club de primer nivel, pues no ha sido, a ver, vamos a ver qué tal va. No, has hecho un estudio para ver más o menos si esa persona es adecuada, ¿no? Como ustedes ahora, Gonzalo, que me dice, bueno, hemos hecho nuestra tarea, hemos averiguado un poco de ti, y bueno, eso es lo lógico que uno tiene que hacer, ¿no? Este es el equipo que les digo que dirigía yo en, en,
en el fútbol, que era el campeón, pues iba, o sea, si pasabas todas las etapas, llegas al fútbol profesional, ¿no? Pero como en todo, necesitas plata, ¿no? Necesitas inversión para llegar a lo más alto, ¿no? Fue tremenda hazaña esa de dirigir un equipo de hombres con la valentía y la personalidad que tuviste y además alcanzar el éxito. Y obviamente reforzaste esa confianza que entregaste en un principio y luego con los resultados. Y yo creo que ahí ya no había que dudar más de ti. Pero quería preguntarte por la selección la selección peruana de fútbol. ¿Te sentiste cómoda cuando estuviste dirigiendo esos 2 años? ¿Y cómo fue esa experiencia? Fueron unas de cal, otras de arena. La experiencia más lapidaria, más horrible que tuve fue cuando fui a Chile, que nos metieron 12 goles. Fue una experiencia horrible, pero fue un error mío, garrafal, por haber aceptado un partido, obviamente las ansias de querer jugar, de querer ver en qué lugar estábamos. Teníamos solamente 2 semanas de entrenar con la selección mayor. Yo venía de hacer una gira con la sub-20, tenía varias jugadoras de la sub-20 en la selección mayor, y de verdad que te metan 12, es para meterte un tiro, no quieres estar ahí, pero la sensación que yo viví en ese partido, y gracias por tocarlo, porque nunca nadie me lo preguntó, qué es lo que se vive. No es que seas una desgracia como entrenador, no es que las jugadoras sean una desgracia como entrenadoras, pero como vuelvo a repetir, mi error fue aceptar un partido con una preparación solamente de 2 semanas, sin saber en qué nivel estaba Chile. Mira, si a mí yo ahora que sé cómo está Chile y me dices a mí, oye, en 2 semanas nos vamos a enfrentar a Chile, ¿vamos? Yo te digo, no voy. O sea, no hay forma. Por 2 motivos, porque Chile es superior en ese momento, nos va a pasar por encima, no tenemos la preparación adecuada, y sobre todo porque en Perú necesitábamos tener y ganar confianza. Entonces, las chicas dentro de todo conocían un poco el nivel de Chile, pero yo no. Te miento si te digo que yo sabía el nivel de Chile, no lo conocía en absoluto. Y lo otro, pues, es que cuando cantaron el himno, y siempre lo cuento como anécdota, que las chicas, cuando Chile cantó el himno nacional, yo le veía las caras a las chicas, estaban como, wow, porque el estadio, creo que si no estaba lleno, estaban 3 tribunas recontra llenas total, y cantaron el himno nacional con tanta fuerza, con tanto amor, que hasta a mí me provocó cantar el himno de ustedes. O sea, era tanta efervescencia la que tenían, que yo creo que las chicas lo sintieron, y esos primeros 20 minutos donde nos meten 50 goles, simplemente ellas no daban pie con bola, ¿no? O sea, no podían dar un solo pase, los nervios se las comieron, eran un manejo de nervios, ¿no? Un manejo de nervios total, y yo me responsabilizo de eso porque no debía haberlas llevado a jugar cuando nosotros no estábamos preparadas, ¿no? No sé si hubiéramos estado preparados hubiera pasado lo mismo, yo creo que no, pero todo el contexto de lo que sucedió y la falta de preparación nos cobró, y muy fuerte, ¿no? Y ahí pierdo, pues, yo un poco de credibilidad, definitivamente, como entrenadora, pero seguía creyendo en que todo es un proceso. Se fue mejorando, se mejoró muchísimo. Fuimos a un sub-20 donde le ganamos a Argentina por primera vez en la historia, se le ganaba a Argentina en un sudamericano. Nos fue relativamente mejor. Paraguay, que clasificó al Mundial, sufrió con nosotros. Colombia, Colombia nos vuelve a ganar de forma fea, pero nosotros teníamos eso, ¿no? O sea, cuando un equipo está en proceso de crecimiento, de desarrollo, va a tener de cal y de arena. O sea, vas a estar bien en un momento y de repente te puedes caer porque todavía no eres sólida, todavía tus bases no están asentadas. Entonces, eso toma tiempo. Y fuimos mejorando, estábamos mejorando. El sub-17 nos fue muchísimo mejor. Lastimosamente, para mí, en una categoría donde 2-3 jugadoras pueden marcar la diferencia del desarrollo de un equipo, las perdí por lesión una semana antes del sudamericano, y eso mermó. Tuve que hacer cambios a último momento,
con jugadoras que no estaban acostumbradas a jugar en esas posiciones, porque no somos Brasil, donde tú tienes 3-4 jugadoras por posición, entonces a veces no tienes ni siquiera una por esa posición y tienes que adaptar. Entonces hubieron cambios y las cosas no salieron como hubiera querido, pero se mejoró, se fue mejorando. Ya después no voy al sudamericano de Chile, porque una semana antes del sudamericano, o sea, nosotros regresábamos de Argentina y yo, pues, a mí me separan de la selección. Bueno, decisiones de la federación, ya yo no pude ir al sudamericano de Chile, que yo sé que Perú hubiera hecho las cosas muchísimo mejor. Las chicas no querían que yo, o sea, querían que yo siguiera, pero bueno, donde manda capitán no manda marinero, eso desestabilizó un poquito al grupo, pero con todo, pues, se fue. Yo creo que de lo que se jugó, esos 12-0 que nos habían metido aquella vez, creo que la selección jugó muchísimo mejor, ¿no? Ya nos metieron 4, pero ya no es tan escandaloso. Estás jugando en tu país, con un Chile que venía de hacer giras en Europa, y con todo el apoyo para, pues, clasificar al Mundial, que al final lo termina logrando, ¿no? Vivian, antes de continuar, porque ya nos queda poco tiempo, tenemos que pasar a saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga al aire por la señal de Tu Zona X. Les comento, chicas, que son las 23:03 minutos acá en Chile, 22:03 en tu país. Nos quedan un poquito de tiempo para finalizar el programa. Se nos ha ido bastante corto, ha sido una entrevista muy extensa por la carrera de Vivian. Pero tenemos que saludar primero que todo a nuestros amigos de New Blueprint. Te comento, Vivian, que New Blueprint es una pyme. Pyme significa que es una pequeña empresa que realiza objetos como este, que te voy a mostrar a continuación, que es una tacita del club donde yo estoy trabajando como encargado de prensa, que es Unión La Calera Femenino. Okay. También realizan mousepad personalizado, ya sea de fútbol, tenis, colgantes de camisetas, también llaveros de camisetas de fútbol, y ellos en estos momentos están realizando una campaña que es una rifa interna y consiste en lo siguiente. Dice: amigos, les anunciamos el inicio de esta rifa, que consta de los siguientes premios. El primer lugar es una caja guardacorcho o guardatapas de cerveza más chopero personalizado, que es un vaso de cerveza, casi así le decimos en Chile. El segundo lugar, una caja guardacorcho o guardatapas de cerveza más tazón personalizado, como el que te acabo de mostrar. Y el tercer lugar, un pack New Blueprint, tazón personalizado, más mousepad personalizado, más colgante de camiseta de fútbol personalizada, más llavero de camiseta personalizada. Y finalmente, un desayuno sorpresa cortesía de Gusto R&A. El valor del número son 2.000 pesos chilenos y son 50 números disponibles. Este sorteo se va a llevar a cabo una vez que se hayan vendido todos los números, que son 50, a través del Instagram de New Blueprint, que es @NewBlueprint, y para comprar los números lo pueden realizar al número +569 66 92 78 29, gentileza de nuestro amigo Eduardo Asensio. Así que saludamos a nuestros amigos de New Blueprint por el tremendo apoyo que le brindan al fútbol en general y en particular al fútbol femenino. Gonzalo, y si gano, ¿me lo mandan a Perú? Sí, por supuesto, por supuesto. Okay. Ahí te contactas al Instagram, @NubleBrin. Y mira, te quiero comentar lo siguiente: si tú conversas con Eduardo a través del Instagram, tú le dices, ¿sabes qué? Yo quiero comprar un tazón, no sé, por decirte, de Universitario de Deportes. Me dieron el dato en Ataque Directo y él te va a hacer un descuento del 20%. Oh, está buenísimo. Ahora, ahora dime, me dijiste 2.000 pesos chilenos, sí. ¿Y eso cuánto es en dólares? Oh, en dólares. Sacamos el cálculo al tiro. Pues saquemos el cálculo. Sacamos el cálculo al tiro, no hay problema. Ahí yo ya te di el dato. Para luego hacer el cambio a soles, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí ya te di el dato, que es @NubleBrin. Ahí como lo estás viendo en la pantalla. Okay. El dólar acá está aproximadamente 800 pesos. Lo multiplicamos. Sí. 786 pesos. Lo acabo de soltar. Exactamente. Wow. Exactamente, son 800, exactamente. ¿Estás sacando el cálculo? Exactamente, estamos ahí
sacando el cálculo, efectivamente, es como tú decías, Daniela, así que ahí... Está buena la oferta. Está súper buena la oferta, así que un 20% para que tú puedas... Por ejemplo, mira, ahí tenemos tacita de ataque directo. A todo esto le tengo que dar una a Daniela. Están en los estudios de Tu Zona X, porque en estos momentos, debido al coronavirus, nos encontramos en nuestras casas. Así que ahí nos vamos a poner al día con las demás muchachas y muchachos que son parte de este programa. También tenemos otro auspiciador que se la juega por el fútbol femenino en particular, que es Estilista Turco. Estilista Turco, más de 15 años de experiencia, que hacen un trabajo increíble en cambios de estética femenina. Ahí vamos a estar mostrando imágenes. Mira, mira qué hermoso trabajo el que realizan nuestros amigos de Estilista Turco, en lo que es teñido, en lo que es corte de pelo, en lo que es manicure, también ondulamiento del cabello. Y ellos trabajan en Iquique. En Iquique tienen su casa central. Iban a hacer uno en una ciudad acá en Chile que se llama Santa Cruz y también en nuestra capital en Santiago, pero por el coronavirus no lo pudieron hacer. Pero ya finalizando esta pandemia, se comprometieron a venir acá a Santiago y van a hacer, acá en Chile le decimos una manita de gato, que eso significa le van a hacer una atención estética a nuestras muchachas. Así que Carla, Giselle, Denise, Marisela y Daniela van a tener ahí... un corte de cabello, cambio de look, gentileza de Estilista Turco. Para más información, lo puedes visitar en su Instagram, @eduardo_coafor, o puedes escribir al WhatsApp, +569 57 65 8109. También saludamos a nuestros amigos de Deportes Corur. Deportes Corur, que es una marca deportiva nacional que... confecciona equipos, buzos, primera capa, petos, morrales, gorros, y también van a ser prontamente la marca oficial del cuadro de Unión La Calera Femenina. Ellos van a vestir al primer equipo que en estos momentos milita en la Primera B, que es la actual segunda división del fútbol chileno nacional. Para más información pueden visitar su Instagram, @deportescorur, o escribirles al WhatsApp a William, que es el encargado de esta empresa, +569 99 27 90 83. También saludamos a nuestros amigos de Aqua Antu. Aqua Antu, que es una microempresa que vende agua purificada por toda la región metropolitana, en la capital de Chile, que es Santiago. Ellos hacen despachos en toda la región metropolitana, cuentan con los permisos pertinentes. Y ellos, el primer despacho tiene un costo de 3.000 pesos y del cuarto despacho en adelante el costo es de 2.500 pesos. Para más información los puedes visitar en su Instagram, aqua.antu, o te puedes contactar al WhatsApp que en estos momentos está apareciendo en pantalla, ya que en estos momentos por temas de internet... siempre en Chile pasa esto, siempre se pega o pasa algún inconveniente en cuestión, pero afortunadamente lo pudimos solucionar en nuestros hogares. El WhatsApp es +569 45 55 67 40. Y esto es para DJ Fakir, también para nuestros amigos de Ataque Directo Tercera y también para una de nuestras compañeras de Ataque Directo Fútbol Femenino, que es Denise Pérez, que son amantes del café. Queremos saludar a nuestros amigos de Bazar Cafetero. Bazar Cafetero es una tienda online que vende productos de café, vende chocolates de cacao. También ahí, como tú puedes apreciar en la imagen, venden máquinas para moler el grano del café y preparar un café sabroso proveniente de Colombia. Y también venden cuadros, como pudimos apreciar en las imágenes, que son hechos de granos y que tú puedes adornar tu oficina o también tu dormitorio o cualquier lugar de tu casa. Para más información, visítalos en @bazar.cafetero o también te puedes contactar al WhatsApp +569 79 55 4102 o visitar su página web www.bazarcafetero.com. Y otra tienda digital que queremos saludar son nuestros amigos de Planeta 7. Planeta 7, que es una tienda online que vende artículos deportivos como balones, como apreciamos en estos momentos en pantalla. También mancuernas, pesas, patinaje, etcétera. Y ellos también están con un proyecto que lo van a realizar tras finalizar esta pandemia, que quieren crear escuelas de fútbol no solamente para varones, sino que también para mujeres, para seguir potenciando el fútbol chileno masculino y femenino.
Para más información, visítalos en su Instagram, @planeta7-spa, o su página web, www.planeta7.cl. Ya está, mi estimada Vivian, yo creo que te va a gustar, que es un auspiciador que nos apoya bastante, que es Footshop. Footshop es una tienda online que vende camisetas de fútbol de todo el mundo, ya sea del fútbol europeo, del fútbol nacional, del fútbol sudamericano. También tienen camisetas de selecciones, como el caso de tu país, de Uruguay, Paraguay, también equipos peruanos como Sporting Cristal, Universitario de Deportes, etc. Para más información, visítalos en su Instagram, @footshop.scl, o también en su Facebook, www.facebook.com/footshop.scl. Y también queremos saludar a nuestros amigos de Football Connect. Football Connect, que es una aplicación que tú puedes bajar por Android o por iOS, en donde tú puedes hacer una reseña de tu carrera contando tus características, tus cualidades, mostrando videos para que representantes de otros países, ya sea de Colombia, de Bolivia, de Perú, de Venezuela y recientemente en Argentina y en Chile, gracias a nuestro compañero de labores Manuel Sánchez, tú puedas mostrar tu carrera y también potenciarte en el extranjero. En Instagram lo puedes visitar a través de @footballconnect para que puedas tener más información al respecto. Y este le va a gustar a DJ Fakir y también a Daniela, porque queremos darle las gracias a nuestros amigos de China Wok. China Wok es la mejor comida china que hemos probado y que en estos momentos en pandemia ellos siguen trabajando, haciendo los despachos respectivos, y también la pueden pedir a través de su WhatsApp, que es +569 65 31 43 19, que esa es de Plaza Vespucio, y ellos también tienen sede en los distintos centros comerciales o malls, como se le dice acá en Chile, ya sea en Santiago y en regiones, acá en varias comunas de nuestro país, Maipú, en Providencia, La Florida, también en Huechuraba y también en Las Condes. Así que les damos las gracias a China Wok. Mi estimada Daniela, ¿cómo estuvo ese almuerzo de China Wok que le entregamos el día viernes? Estuvo exquisito, exquisito China Wok, de verdad. Y en el caso de DJ Fakir, para que nos digan la muela. Y ahí le preguntábamos a DJ Fakir cómo estuvo el almuerzo de China Wok. Sí, ahí vamos a tener menús. Ellos se han portado muy bien con nosotros, no solamente con ataque directo fútbol femenino, sino que también con ataque directo tercera división. Bueno, China Wok también acá hay en Perú. ¿También? Sí, muy bien. Es que habría que preguntar de dónde es China Wok. Bueno, buen punto, pero aquí obviamente tenemos el contacto por el área de gerencia en Chile. Pero lo felicito, la verdad, porque tienes muchos auspiciadores y eso es muy bueno y habla muy bien del programa, ¿no? Sí, ha sido un trabajo de todos, que hay muchos medios independientes que han creído en este proyecto, que pronto vamos a cumplir 3 años de vida y no ha sido fácil, pero estamos cada día creciendo y aportando para que el fútbol femenino y el fútbol amateur siga aportando un granito de arena para nuestro país. Ya que nos queda poquito tiempo, aquí tengo una pregunta que nos hace nuestro auditor Erwin Landsberger, que dice lo siguiente, que es lo que estaba comentando Daniela antes de ir a la pausa comercial. Tú te hiciste cargo de Perú después de Marta Tejedor, que también dirigió a la selección chilena sub-20 cuando fue el Mundial sub-20 en el año 2008, y que tú la tuviste que reemplazar. Fue nuestra primera entrenadora también, porque antes de eso habíamos tenido solamente entrenadores. Efectivamente, Daniela, efectivamente. Sí, sale Marta, entro yo, efectivamente. No sé qué quiera saber exactamente, pero sí, efectivamente, ella sale y entro yo, ¿no? Pero como te repito, son los procesos que ella estuvo, si no me equivoco, 4 años o 3 o 4 años en la selección, y fue la tercera mujer que estaba, la segunda mujer que estuvo en una selección. Yo he sido la tercera, hablando de mujeres, ¿no? Básicamente,
Y ahora pues ella se encuentra dirigiendo a un equipo en Inglaterra, que ahorita no recuerdo cuál, qué equipo de la primera de Inglaterra, ¿no? Vivian, a propósito de eso que estás comentando, bueno, Marta, acá se habló mucho de Marta Tejedor porque era la primera entrenadora para la selección chilena y porque además le tocó dirigir a La Roja en un Mundial Sub-20, que además fue el primer Mundial femenino que se realizó en nuestro país. Entonces fue doblemente importante. A pesar de eso, el desempeño de Chile no fue el mejor. Pero también creo, opino lo mismo que tú, al igual que en Perú, fue parte de un proceso. A Chile le faltaba mucho por desarrollarse futbolísticamente. Pero conociendo el trabajo que hizo con Chile, lo que también después llegó a Perú, ¿qué opinión tienes de ella como, como colega y del trabajo que hizo en la selección peruana? Mira, yo hablé con ella muy, muy pocas veces. Después nos encontramos en lo que es Conmebol en un curso. Y lo que pasa es que antes de que yo llegara a la selección peruana, a ella le dijeron si, para que yo sea su asistente, ¿no? En la selección. Pero fui a una entrevista con ella, pero ella no. Dijo ella, bueno, en pocas palabras dijo que yo estaba sobrecalificada para ser su asistente, ¿no? Así es que, bueno, no me hubiera gustado poder trabajar con ella porque al margen de los resultados yo considero que es una persona que sabe, no es instructora porque no sepa, es instructora porque sabe, pero a veces pues lo que tú quieres plasmar, es lo que vuelvo a repetir, lo que tú quieres plasmar en el campo no necesariamente lo vas a lograr en un tiempo X que te lo exigen, tiene mucho que ver. O sea, yo siempre catalogaba al entrenador como catalogas a un jugador. El entrenador, hay cuatro cosas que tiene que manejar para estar en el nivel top, ¿no? El entrenador, para empezar, tiene que saber, ¿no? O sea, tiene que ser entrenador, tiene que saber hacer los trabajos de campo, cómo vas a trabajar para mejorar tu modelo de juego, qué es lo que necesitas. Luego el entrenador tiene que tener una lectura, o sea, ser estratega, porque a ver, yo puedo trabajar, poner bien los conitos, ¿no? Como fastidian, ese puedes saber poner los conitos, hacer los drills, pero después viene la parte del planteamiento, o sea, tú puedes plantear una estrategia en el juego, de repente el otro equipo te bloquea eso, entonces tú replantearlo, y eso es una lectura de juego, o sea, ser estratega, ¿no? Después el entrenador tiene que tener el manejo de grupo, porque también ahí se te puede ir si no tienes el carácter adecuado para manejar un grupo, ya sea porque tienes muchas estrellas o porque no las tienes, e impulsarlas, qué sé yo. Y por último, saber escoger a tu gente, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, en las eliminatorias masculinas, el entrenador más que entrenador es un seleccionador, ¿no? Porque selecciona a los mejores jugadores y a veces te puedes estar equivocando, ¿no? Y no seleccionar precisamente porque el tiempo que tienen de trabajo para los dos partidos que se van a jugar en los eliminatorios es de una semana. Así es que entrenar, lo que se llama entrenar, es saber seleccionar y tener ojo a ver con quiénes te quedas. Si es que yo creo que si un entrenador maneja esas cuatro cosas en un nivel, en un promedio, o sea, si le doy puntaje 10, que es lo máximo, que se manejen cada punto arriba de 7, pues estamos hablando de un excelente entrenador. Yo considero que Marta es no solamente instructora de FIFA, también ha sido instructora de Conmebol. La he escuchado en sus ponencias y definitivamente sabe mucho. Yo no puedo hablar de cómo ella ha trabajado en el campo porque no la he visto trabajar y mal haría yo de hacer una crítica. Si tú me dices por los resultados, pues bueno, los resultados hablan por sí solos, ¿no? No le fue bien, definitivamente. ¿Qué ha sucedido en la interna? No lo sé. Sí, tuve conocimientos un poco de que acá en Chile no le fue bien a ella. Seguramente ustedes también esperaban mucho de ella. Viene una entrenadora de Europa y esas cosas, pero yo he tenido la oportunidad de estar en Europa estudiando un año, año y 2 meses por allá. Y no es que tampoco sepan más que uno, ¿no? Lo que pasa es que ellos tienen otras posibilidades para desarrollarse, pero no es que sepan más. No es que, oye, mira, el técnico de allá sabe más que uno, ¿no? Porque si acá en Sudamérica nosotros nos preparamos, sabemos tanto como ellos. Pero el tema es que no tenemos
logística, no tenemos esa infraestructura que tienen ellos. Básicamente eso, ¿no? Cuando de repente yo veo trabajar a las chicas, ¿cuál es la diferencia? Porque me lo han preguntado muchas veces, ¿cuál es la diferencia entre las chicas que entrenan en Europa y las chicas que entrenan en Perú, ¿no? Simplemente es la actitud, ¿no? Es la actitud, punto. No, no hay otra, porque sigo insistiendo que la calidad de la jugadora latina, cuando nosotros empecemos a trabajar de forma más seria a todo nivel, y todos en Sudamérica, es que Europa va a empezar a temblar con Sudamérica, como lo hace Europa cuando tiene que ir a un mundial y se encuentra con una Argentina, un Paraguay, un Uruguay, un Chile en su momento, Perú ahora en este último mundial. O sea, somos de un juego muy, muy rico, muy bonito, muy, muy alegre, ¿no? Que necesitamos ponerle la cultura, la disciplina, la intensidad del europeo, y yo creo que no vamos a tener un mundial, sino vamos a tener muchos mundiales. Así es que mal haría yo hablar del trabajo de Marta sin conocer realmente cómo ella trabaja. ¿Qué es lo que pasó dentro de la selección? No lo sé. No se dieron los resultados. No sé si fue 3 o 4 años. Obviamente sí estuvo muchísimo más tiempo que yo. Pero creo que las cosas, por lo menos hablando de Perú, no van a cambiar en 2 años con un entrenador que venga, ¿no? Hoy estuvo, después de que me fui yo, vino Doriva, que es el entrenador actualmente de la selección peruana. Ya él lleva 2 años, no le ha ido bien tampoco, y él viene de dirigir un mundial con la sub-20. O sea, no es un tema de entrenador, es un tema de todo lo que implica un trabajo, ¿no? La logística, la infraestructura, el apoyo, lo que se le da a las jugadoras, bueno, todas esas cosas, y desde cuándo empezaron las jugadoras, y el compromiso de las jugadoras también, ¿no? O sea, que a veces aquí es muy fácil, le cortas la cabeza al entrenador, el entrenador tiene la culpa, y después viene otro entrenador y le pasa lo mismo, y viene otro entrenador y le pasa lo mismo, y entonces dice, bueno, ¿es el entrenador? ¿Son las jugadoras? ¿Es las dirigentes? No, es todo. Así es que hasta que no entiendan que es un todo, las cosas van a seguir igual en Perú, ¿no? Hablo de Perú. Y en base a lo que usted comenta, bueno, ahí usted hace un análisis que yo lo encuentro muy caballeroso de su parte, porque habla profesionalmente de Marta Tejedor en ese sentido, como también fue el lazo con Ricardo Gareca. Ricardo Gareca, que hace una revolución en el fútbol peruano a nivel de selecciones, porque todos sabemos que el futbolista peruano tiene una calidad increíble, pero en el aspecto disciplinario no es muy bueno en ese sentido. Pero me imagino que igual los entrenadores de las selecciones a nivel masculina tienen que tener un nexo con la seleccionadora femenina. ¿Hubo un lazo en ese sentido con Gareca? No. ¿No ninguno? No, ninguno. Ellos, a la hora que ellos entrenaban, nosotros teníamos que dejar de entrenar, no podíamos entrenar. Si han tenido la oportunidad de ir a la Videna, solamente hay 3 campos de fútbol, entonces ellos copaban 2 y nosotros teníamos el sintético, que es donde entrenábamos siempre, ¿no? Pero sí, él, una persona muy correcta, muy educada. Cuando me he cruzado con él, saluda con, bueno, como debe ser, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo. Pero no, nunca tuve un acercamiento, ni de parte, la verdad, ni de parte de él a saber de mi trabajo, ni yo tampoco me acerqué. Solo cuando terminamos de entrenar y tenía la oportunidad de quedarme a ver los entrenamientos de los chicos, obviamente yo, por ser entrenadora de selección, me podía camuflar, ¿no? Pero las chicas sí tenían que retirarse de la Videna, ¿no? Es un poco esas cositas que todavía pueden estar fastidiando, pero bueno. Es lo que hay, por lo menos creo que ahora ha cambiado eso, pero igual, ¿no? Es cosa de cada uno, ¿no? Pero no he tenido la oportunidad de conversar con el profe Gareca, y sí hizo un buen trabajo, y él, por ejemplo, en la primera rueda de las eliminatorias está a punto de sacarlo, ¿no? Pero Juan Carlos Oblitas creyó en su trabajo, pensó de que el proceso tenía que continuar, y él es un pilar realmente dentro de la
del desarrollo, del logro de haber llegado al Mundial, ¿no? De mantenerlo al profe Gareca a pesar de que los resultados no se estaban dando, ¿no? Ya, antes de terminar, porque nos queda poco tiempo y darle el paso a Daniela, siguen los posteos acá en las redes sociales, nos escribe Emma Montaño, que manda saludos desde México, ahí nos están sintonizando en estos momentos, y destaca lo que había dicho la profesora Vivian respecto de la actitud de la jugadora, que no cuenta mucho, dice, exacto, la actitud de la jugadora cuenta mucho y eso no lo tenemos en Latinoamérica. Obviamente esa actitud va a ir cambiando paulatinamente. Osmar Casalino, que también le manda saludos a la profesora Vivian, y agradecemos por supuesto la sintonía que hemos tenido el día de hoy con Vivian Aires como invitada. Daniela, te cedo, vamos con la última pregunta del día de hoy. Ya, Vivian, para ir cerrando un poquito la entrevista, quisiera tocar dos temas que son bien similares, o que vienen, uno conlleva al otro. Uno es preguntarte, después de tu experiencia acá en el Estadio Nacional, la última vez que Chile enfrentó a Perú en ese amistoso, ¿cómo ves técnicamente y tácticamente a la selección chilena de ahora? Y lo segundo es preguntarte, ¿qué diferencias ves en la idiosincrasia del fútbol chileno femenino y el fútbol peruano femenino? Chile para mí está... Yo te digo, me quedé con la boca abierta. O sea, si tú me dices de lo que cuando jugaba antes Chile y lo que juega ahora, uff, muchísimo, mejoró muchísimo. Es más, yo no tenía duda de que Chile iba a clasificar al Mundial. Es más, yo hasta apostaba que Chile iba a ser el campeón de la Copa América. En el Mundial yo creo que le jugó los nervios y creo que hubieran hecho, pero... A ver, era su primer mundial de mayores, lo que yo te decía, ¿no? O sea, ver toda esa, porque estuve en el estadio y todos los partidos fueron llenos totales del mundial y tal vez eso las comió a ellas, pero creo que como selección, una selección muy buena, ya lo veía viendo, porque tuve la oportunidad de estar en Uruguay, en Montevideo, en la Libertadores del 2017 y vi a Colo Colo, que me gustó muchísimo, un equipo con mucha dinámica, muy, muy intenso. Es más, te soy sincera, yo estuve en el Wanda Metropolitano para ver un partido del Atlético de Madrid con el Barcelona femenino, con 60.000 personas, lleno total el estadio. Y el nivel de fútbol que yo vi ahí es que yo me quedo con la final de la Copa Libertadores. Del Montevideo del 2017, así, cerrado, hubo muchísima intensidad, muy buen juego, un juego muy tácticamente exquisito, o sea, completo, ¿me entiendes? Y si hacemos esa comparación con Europa, pues, toda la parafernalia alrededor del partido fue grandísimo, nivel a uno, pero como expresión futbolística, no, me quedo con lo que vi en la Libertadores. Y en esa Libertadores estuvo Colo Colo. Y a mí me impresionó muchísimo Colo Colo, la verdad. Así es que yo me imagino que la selección de Chile tenía muchas jugadoras de Colo Colo, porque si no, no me voy a explicar, no vi los otros equipos. Pero Chile ha mejorado muchísimo, tienen para seguir mejorando. Ojalá que no pierdan ese impulso, porque suele suceder que cuando llegamos a un nivel... nos dormimos en nuestros laureles y nos vamos para abajo y de repente empiezan a saltar otras selecciones. Yo creo que Chile tiene selección para rato, tiene una grandísima portera que de verla nada más ya tú dices por dónde se la voy a clavar porque es inmensa y yo creo que Chile tiene para seguir creciendo, ¿no? Pero todo va a depender del torneo local. Si el torneo local es un torneo competitivo, pues la selección nacional va a ser también, va a sostenerse en la competencia. Pero si el torneo local es malo, es de bajo nivel, entonces vamos a buscar que las jugadoras emigren para poder tener jugadoras, como nosotros decimos acá, extranjeras, jugando por selección. Así es que yo veo, les doy mucha, mucho, yo veo mucho crecimiento en la selección chilena, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta que me dijiste, ¿cuál fue? Perdóname.
Sí, la idiosincrasia, sí hay mucha diferencia entre lo que se ve la idiosincrasia del fútbol femenino chileno y el peruano. Mira, en Perú, por lo menos el tiempo que estuve yo, traté de cambiárselo porque yo soy de por sí muy aguerrida, muy corajuda. A mí la gente que juega despacio, yo un poco más le meto un cohete porque tiene que despertar. Si hay que carajear, se carajea, pero con respeto, o sea, no es insultar a la jugadora, sino un buen carajo, ¿no? Que reaccionen, porque si no viene el otro equipo y te va a comer. Entonces acá es quién sobrevive, o son ellas o somos nosotros. Y entonces si somos nosotras, entonces tenemos que salirnos a comerlas. Y eso trataba de inculcarlas, pero cuesta, ¿no? Cuesta porque no está en la naturaleza del peruano, no está eso. O sea, no solamente es con la mujer, sino es con el hombre en general, ¿no? No nos la terminamos de creer de que nosotros podemos ser grandes, ¿no? No hemos sido un país nacionalista nunca. Y recién de unos años acá hemos sido nacionalistas con nuestra comida, cuando toda la vida ha sido la misma comida, y nosotros ahora levantamos la bandera y que tenemos la mejor comida del mundo, y empezamos a ser más nacionalistas, ¿no? Yo he sentido mucho orgullo de ir a un mundial después de tantos años y ver, pues, todos los estadios cuando Perú jugaba era llena total, todo el mundo pensaba que el mundial no era en Rusia, sino era en Perú. Entonces, o sea, no escapa, el hombre y la mujer son iguales, ¿no? Entonces, el chileno es un poco, yo creo que el chileno es un poco más corajudo, pero si tú me dices a mí quiénes son los típicos corajudos en Sudamérica, pues son los paraguayos, las paraguayas, o sea, no puede ser casualidad, o sea, el paraguayo es conocido por ser guerrero, bueno, las paraguayas son iguales, ¿no? El juego argentino es intenso, las argentinas son iguales. El juego brasileño es de toque, de juego bonito. Las brasileras juegan igual. Entonces, el Chile es igual, ¿no? El Chile con Sampaoli o con el profe Bielsa antes les cambió, los cambió totalmente. A mí yo era, si a mí me dices, yo era bielsista también. Me gustaba la intensidad de Bielsa, cómo jugó Argentina en el Mundial, que lamentablemente lo sacan en primera rueda, pero esas eliminatorias, pues fue un monstruo Bielsa. Con la selección, ustedes se lo llevaron a Chile y le cambió la cara a Chile, ¿no? Después viene Sampaoli, donde Sampaoli aquí lo aguantamos durante 15 fechas que no ganó un solo partido, perdió, empató y luego termina siendo campeón con Bolognesi, ¿no? Entonces ahí te demuestra un poco más que a veces se necesita tiempo, ¿no? No todos tienen la suerte de tocar algo y cambiarlo de la noche a la mañana. Así es que yo considero que paciencia, tiempo y las cosas van a cambiar. Pero Chile y Perú, yo creo que ustedes en ese sentido todavía tienen un poquito más de coraje que nosotros, que vamos a cambiar también a medida que tú ganes, ¿no? Eso es, Chile en femenino nunca ha ganado nada. Y bueno, pues obviamente te enfrentas con Argentina que ha ganado, con Brasil que ha ganado, con Venezuela, que futbolísticamente no es un país futbolero, sin embargo ha ganado. Entonces yo soy una convencida de que las cosas van cambiando a medida que tú vas mejorando y vas a ir mejorando a medida que los resultados se van dando. Y entonces tú te llenas de coraje y entonces a ver, agárrate, ¿quién me va a ganar a mí, no? Así es que ese es para mí mi análisis. Chile ya ganó la clasificación un mundial, ya estuvo en un mundial. Por lo tanto, está en el grupo de los privilegiados de Sudamérica, que solamente han sido Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, no sé si llegó a ir al Mundial, tengo mis dudas, y bueno, y Chile, ¿no? Perfecto. Antes de despedir el programa, tenemos saludos acá de Ademir Rivera Vergara que dice: siempre fuiste para mí una verdadera líder en el campo, ¿cómo no recordarlo en esos años 2000 del fútbol femenino peruano? Hay un auditor que te manda saludos y queremos darle las gracias a Gracias, Vladimir. Vivian Aires Manrique, ex futbolista profesional, entrenadora, que también dentro de su carrera como directora técnica, ha tenido estudios en la Universidad del Real Madrid. Por cosas de tiempo no alcanzamos a hablar de aquello, hubiese sido bastante interesante, pero de todo corazón te queremos dar las gracias. Se nos hizo muy corto el tiempo, una experiencia muy rica saber sobre el fútbol peruano y todo este trabajo que se ha ido haciendo durante años. Así que, Vivian, esta es tu casa. Cuando tú quieras, podemos
tener otra entrevista, y si quieres señalar algo a nuestros auditores, por favor. No, agradecerles la verdad por darme esta oportunidad de hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Dani, tú seguramente debes estar extrañando las canchas. Y nada, gracias por la oportunidad, y nuevamente, como les digo, esto es para que todo el mundo sepa un poco del fútbol, de que existimos jugadoras que tal vez en su momento no hemos tenido la posibilidad de ser tan conocidas como lo son ahora, pero que todavía falta todavía muchísimo para poder conocer más jugadoras y no olvidarme de los nombres, por ejemplo, y así escuchar muchos nombres como Salas, Zamorano, jugadores exquisitos, y poder mencionar los nombres de las jugadoras chilenas también, ¿no? Y uno se le viene a la mente, pues, una diferente por el tamaño, porque seguramente es buenísima, que es la arquera Endler, y otras jugadoras más chilenas, pero que no las conozco de nombre, pero que sí sé son buenas, pero que falta esa propaganda para que las chicas ya no digan, oye, ¿quién quieres tú jugar? Y no digan, pues, bueno, quiero jugar como Paolo Guerrero, sino quiero jugar, pues, como, no sé, las jugadoras peruanas, una Pierina, no sé, jugadoras que ahorita, mira que soy pésima con los nombres, que quieren jugar, ¿no? Al final, gracias por apostar por el fútbol femenino, Gonzalo, y todo tu equipo de trabajo, y vas a ver que, como te dije, no van a ser 3 años, van a ser muchísimos años más. Casi me voy a ir a preparar un sanguchito mientras ibas haciendo la propaganda de todo lo que estabas haciendo, están apoyando tu programa, porque dije, wow, y veía, ¿no? Y siguen llamando, y digo, se va a acabar el programa y no termina, ¿no? Entonces yo creo que deberías hacer un programa de 2 horas para media hora dedicarle a quienes son los auspiciadores, y el otro nos queda algo a nosotros. Claro que sí. Claro que sí. Bien, yo agradecerte por haber estado con nosotros en el programa, y espero de corazón que algún día llegue acá a dirigir a Chile. Sería muy bienvenida. Yo feliz de la vida de poder estar por Chile, conozco Santiago, conozco Arica, conozco Iquique, así es que si es en Iquique puedo ir donde la peluquera, a ver si me hace algo en el pelo. Ahí coordinamos. Ahí está. Pero lindo país, pero que en invierno hace mucho frío, así es que te veo más bien de polo corto, ¿no? Deben estar con calefacción ahí. Sí, claro que sí. Claro, bueno, que sí. Es un gusto, un beso, chicos, bendiciones a ustedes, bendiciones al programa, y nada, pues cuando quieran volver a saber de mí un poquito más, yo con gusto puedo estar por ahí. No, bueno, por aquí, por la pantalla, ¿no? Claro, y obviamente mandarle cariños a tu familia, que se cuiden de esta terrible enfermedad que nos azota a nivel país. Y ahora sí, mi estimada Daniela Contreras, un placer tenerte acá. Es primera vez que compartimos acá con un invitado nosotros. Nos encontramos la próxima semana, porque mañana vamos a continuar con Ataque Directo Fútbol Femenino. Vamos a entrevistar a la jugadora Camila Bellavía de Rosario Central, y vamos a estar con Carla Ravera y como panelista a Camila Vargas, capitana del cuadro de Unión La Calidad Femenina. Así que se viene un programazo mañana. Danielita, un placer. Próxima semana nos encontramos. Igualmente, Gonzalo y Vivian. Que tengan buenas noches. Buenas noches, chicos. Gracias por esta entrevista. Besos. Bye, bye. Por mi parte, me despido. Ha sido un placer. Nos encontramos mañana. Gracias a DJ Fakir, a nuestros auspiciadores. 22 horas, martes, Ataque Directo Fútbol Femenino. Y recuerden que sea gol. Nos vemos. Chau, chau, chau. Bye, bye.